Categoría 9 y 10 años también tienen que pasar por las eliminatorias. Tres mangas para ellos para poder llegar a esta final. Tenemos ahí a Morillo en la primera posición, la segunda para Juanjo, la tercera para Daniel. Vamos a ver si sigue en esas posiciones. Ahí tenemos el señor dorsal número 10 en la primera posición, Juan Díaz Murillo, dorsal 110, Juanjo Fantoni, dorsal 93, Daniel Serra. Primera, segunda y tercera posición. Vamos a ver, esta curva, el interior y ahora es... segunda posición y Juanjo la tercera. Despacado ya unos metros, dorsal número 3, Díaz Murillo en la primera posición, la segunda dorsal 93, Daniel Hernández, la tercera para Juanjo Fantoni. Va llegando últimos metros, ahí destacado, Díaz Murillo en la primera posición, la segunda Daniel Hernández, la tercera Juanjo Fantoni. Ahí, los tenemos ya, 9 y 10 años de edad, un poco más de velocidad y tenemos 100, 193, 100, 110, 93. Ahí tenemos a Morillo, a Fantoni y a Herrán por esas tres primeras posiciones. Vamos a ver, siguen, ahí tenemos, sí señor, a Morillo en la primera posición, la segunda para Fantoni, la tercera para Herrán. Vamos a ver, se ponen en paralelo, a ver si consiguen. Aguanta Fantoni, vamos a ver la salida de la curva, tenemos a Murillo en la primera posición, la segunda ahí, dura lucha de Fantoni, Rap. Vamos a ver quién está ahí, los dos en paralelo, siguen los dos, ahora es Herranz, Herranz en la segunda posición, Fantoni, tenemos a Murillo destacado en la primera posición, la segunda para Herranz, la tercera para Fantoni, primera, segunda y tercera posición. La foto, Joaquín, después sale, ¿eh? El circuito es largo y los últimos metros se complican. Ahí lo tenemos Murillo, Herranz y Fantoni, primera, segunda y tercera posición.